Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. la puta. Y bueno, acá estamos para seguir con esa historia de mierda. De Zombie Escape. Uy, la cordura, la puta. Con la siguiente parte, la parte 2. Y bueno, le quería mandar primero que nada, antes de seguir, muchísimas gracias a la gente que comenta, que sigue el Let's Play, que le pone pulgar arriba, pero principalmente a la persona. Hubo una sola, ojo, ahora que estoy grabando esto, a lo mejor cuando ya lo subo otras personas me lo dijeron, ojo, si ya me lo dijeron, bueno, esto es una grieta, paradoja temporal extraña. Por lo cual, bueno, no, esta mierda es tan difícil de explicar. Es más, hay mucha gente que no sabe entender que yo estoy grabando esto y puede que lo suba o 5 horas después o al otro día y no, piensan que lo grabo y se sube al instante. Y mierda, y me dice, ay, no das pelota a lo que te digo, de ah, o sea, mierda, pero carajo, no saben entender la diferencia cuando lo grabo, cuando lo subo. Ah, pero bueno, acá estamos. Muchas gracias a la persona que me dijo que para continuar había una palanca acá. Palanca. A ver, ya está. Palanca que yo no vi. Bien, ahí siento la corriente. Siento la corriente de viento. Palanca que no vi, así que bueno, le agradezco mucho a la persona que me lo dijo. Muchísimas gracias. Si no, no hubiera podido seguir. Yo pensé que esta mierda se iba a bugear más. Un hijo de puta que me comenta siempre. No me acuerdo, maestro. Una mierda, sí, ahí no me acuerdo. Siempre me troleo diciéndome. ¡Ay, ahora veo que! ¿Qué mierda me está cagando? O sea, a ver. ¿Por qué se baja? ¿Por qué se bajó la palanca? Saben que me está cagando porque yo pensé que iba a ser la solución mágica de que se iba a abrir y ahora estoy viendo que no se abre. Ajá, pero esta palanca debe de ser otra cosa. O hay otra palanca o no tengo idea. Hay algo raro. Hay algo raro en esto. La puta madre, no entiendo. Ay, no entiendo qué fue lo que se abrió. O sea, si voy a abrir la mierda esa, no es. No hay nada. O sea, voy allá, ¿qué pasa? Cuando vuelvo, la palanca está en el medio. Ven, volvió al medio. No sé qué hace. Voy a tratar de ir rápido, pero. Ah, mirá. Ay, pero abrite, yegua. Abrite, yegua, fuera. Bien, ay, lo logré, la puta. Ay, tenía que venir rápido nomás. Uf, pero bueno, por suerte no quedó inconclusa. Uy, dos cavidades anales, la puta. Dos. Veo una luz ahí al fondo, veo algo raro. Vamos por acá. Tiene mierda,
Bueno, como dije, muchísimas gracias a la gente que me dijo que está haciendo una historia personalizada. Muchísimas gracias. Tómense el tiempo, por favor. O sea, me mandaron una historia que no la subí, la tengo ahí, no sé si subirla o no. Porque es una historia que me hicieron muy rápido. Pero no tenía nada. O sea, no. Valoro que sí, hay gente que no, que está aprendiendo, no sé qué. Pero yo marqué en favorito un tutorial. O sea, no. La persona me lo hizo. Si lo hizo de buena fe, está bien, gracias, pero. O sea, no puso nada, nada, o sea, ni una nota, no. Ningún, o sea, puso un monstruo, pero iban salones grandes vacíos. No sé, o sea, yo no, no es. No, ay, no sé cómo decirlo, la puta madre. O sea, es como que se notó que lo hizo a las apuradas, no sé si se entiende. Por eso me gustaría que se tomen el tiempo. Y la puta madre, esto no me gusta, ¿cómo se ve? Puertas. Nada. Por acá tiremos toda la mierda. No se pueden mover las cajitas. ¡Una palanca! Yo creo que está más atento a la historia porque. Bien. ¿Pero qué hace esa palanca? Una escalera caracol. No tengo ni idea de qué hace esa palanca. Y como no tengo aceite, mejor no me gasto. ¡Uy! Mira cómo. La ley de atracción, muchachos. La ley de atracción. En los videojuegos también se aplica. Mira. Ay, esta mierda ya sé lo que es. Esto ya sé lo que es. Es obvio. La puta que te parió. La reconcha de tu hermana virgen. Hermano, creo que sea virgen. Habrán descosido el culo entre tres negros y la reputa madre. ¿Qué mierda es lo que pasa acá? ¿Qué carajo? Sí, sé que tengo que hacer alquimia. Sí, pero ¿dónde carajo tengo que meter los ingredientes? Ah, no tengo ni idea. ¡Uy! ¡Miren! Y no se pone ahí, la puta madre. La puta. Bueno, vamos a. Oh, disculpen, sigo enfermo. Y ahora me está jodiendo un poco la garganta, que siento que tengo algo. Como, no sé, un pedazo negro. Tengo algo en la garganta que me molesta. No me gusta. Carajo. No sé, me hace más. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me encantó eso! ¡Me encantó! Y, o sea, hay gente que me dijo, ¿cómo puede ser que te guste eso? ¡Mierda! Yo nunca lo jugaría. Y bueno, varios me aclararon que además de reírse de que de mi sufrimiento, algunos sufren también, viendo los cagues. Aunque, bueno, admitan que no es lo mismo verlo que jugarlo. Concha de tu madre. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, siempre tengo la costumbre de girarme lentamente atrás! Y es como si el juego lo hubiera sabido. O sea, me di vuelta. Y cuando estaba girando lentamente me salta esto. ¡Es hermoso! ¡Me fascinó! ¡Me fascinó! Me encantó, me encantó ese efecto. Me encantó, ¿qué quiere que le diga? Me fascinó. La madre que me cagó todo. Siento la diarrea todavía, los pañales, pero me encantó, me encantó. ¿Qué es esto? Ah, la palanquita, mira. Uy, oh, creo que esto lo tengo que llevar hasta arriba, ahí. Vi un hueco. Ah, no. Ah, y hay una palanquita. Esto no me gusta. Ahora esto lo cogerito para acá. Ah, está activado. Ah, no. ¿Qué mierda? ¿Eh? Activado, dije.
Y vea, pero andate a... Pero como dije, que no es lo mismo, ahí está, que no es lo mismo verlo que jugarlo, ¿no? Pero bueno, ay, me olvidé lo que estaba diciendo. Que varias que no me había aclarado, que yo había dicho, mierda, iba a hablar de algo, pero me di vuelta lentamente y me cagué. A ver, vamos a recapitular. No, no me puedo colgar. Digo, no me pasa eso, o sea, se me pasan tantas cosas por la mente para decir que a la hora de pero qué mierda, ay, pero date a cagar, hijo de puta. ¿Cómo carajo tengo que hacer con esto para que no, se vuelva ahí? O sea, no hay forma, se vuelve de nuevo. Bueno, no me fue. Uy, ¿por qué esta caja levitó sola? Uy, mira, más para aquí. Ah, es por orden. Y esto, ¿tiene una puerta otra vez? ¿Será esto lo que se abre? No sé. Ay, 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 ay. Y no tengo mucho aceite, así que me voy a malgastar. Uy, la oscuridad va a ser más excitante también. Listo. Ah, yo abrí esto. ¿Saben cómo me cagué la puta madre cuando escuché esa mierda? Me gusta estar oscura acá. Como saben, mi peor miedo es a la oscuridad y en los juegos. En los juegos, cuando no le doy pelota, no me afecta. Cuando le doy pelota, sí me afecta. Y escuché que algo se derrumbó por acá. Ajá, acá está. Sale esto porque no sé qué hay por acá. Bueno. ¡Ay, no seas hijo de! Bien, me encajó un van en toda la cara. Acá no hay una mierda. ¡Hijo de puta! ¡Tiene el bicho ahí atrás! ¡No! ¡No seas hijo de puta, por favor! Bueno, parece que no me va a seguir por acá. La concha de tu madre, puto juego de palancas de mierda. ¿Qué onda? No se mueve ninguna palanca. El bicho de agua no me sigue. Pero deja de mover el barril y agarrar la llave, pajero. No, el pajero soy yo, no lo sé. Ay. ¡Uy, qué espacio! ¡Yo no! ¡No! ¡Abrete, yegua, no! ¡Uy, yo soy un capo! No me puse a pensar que tenía la llave en el inventario. ¡Qué pedazo de pajero! Puta, que me miré para arriba y no había agarrado la palanca. Ay, me vas a decir que voy a tener que volverme atrás para copiarle el orden de coso. Ah, pero andate a cagar, hijo de puta. Ah, no me sigue el bicho de agua. Desapareció mágicamente el hijo de puta. ¡Ur! Puta madre. A ver. Abajo, abajo, arriba, abajo. Si hablo, me lo olvido. Abajo. Abajo, arriba. Tu abuela pelando abajo. Listo. ¿Qué? La concha de tu hermana. Listo, ahora sí. La reputa que te reí. Pibitos, tú no me causa gracia, ¿eh? Si a vos te causa gracia, a mí no. Al programador de esto, hijo de puta.
La puta madre. O sea, lo pongo abajo, se vuelve arriba, lo pongo arriba, se vuelve abajo. Entonces esto está mal puesto. ¿Por qué te no se activó y ahora sí? ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Chica, ahí en la otra puerta. ¡Ah! ¡Me devolví! ¡Ey! ¿Qué hay en la otra puerta? Este pasillo tan estrecho, la concha. Estrecho como. ¡Estrecho! ¡Qué mierda! Estrecho como. La puta que te parió. ¿Por qué mierda? No me lo. Ay, pero qué mierda. ¿Por qué no se abre esta puerta? ¿Por qué no se abre esta puerta? ¿Qué pasó con esto? Ah, con esto activaré algo, supongo, ¿no? No solamente abrir esta puerta, sino que activaré algo, alguna cosa, que supongo y espero que active algo. Creo que está la escalera por la que vine. Sí. ¿Sí? Ah, sí. Nada, de por esta escalera vine, así que vámonos. Mierda, pensé que iba a ser más. Que iba a ser más corta esta historia, veo que está alargándose un poco. Pero bueno. La concha de tu hermana. ¿Por qué me lo pones así, tan en cámara lenta? Sé que la historia no termina porque tengo esto. Una mesita con una vela. Ay, ah, esto yo sé cómo va a terminar. Va a terminar en un lagazo o en un. ¡Eh! O en un. ¡Ah! O en un. ¡Eh! Va a terminar en un cague. Bien, hay una nota. Estás muerto. Ahora mis amigos. Will. Me comerán. Algo de comer mi cerebro. Tú estás muerto. ¿Y tus amigos quiénes son? ¡Ay, ya sé quiénes son tus amigos! ¡Tus amigos son los muertos! Más de. ¡Más de 8.000! ¿O 9.000? ¿Eh? ¡Hijo de puta! Si tenía las cosas de quimia, no puede ser. El único. Che, me recagó esta mierda. Tenía cupe la mierda todo de alquimia y me garcó feo, ¿eh? Bueno. Me dejó XD. Me dejó sin. No sé qué decir. Esa no se me suena No, ese. Ese estilo, o sea, la música la conozco, pero no con ese estilo de. Ay, no sé cómo decirlo. Veo que hay varias músicas, pero depende de qué banda la toque. O sea, si tiene un estilo de rock, si tiene un estilo de. Bueno, yo esta música la escuché, pero con otro estilo. Bueno, hasta acá llegaré a esta historia. No sé qué hago viendo los créditos, pero bueno. Esperaba que. No sé, me cargó. Atontado. Pensé que iba. Tener que hacer algo con la mierda de gira, pero bueno, hasta acá llega esta historia. Muchas gracias a la gente por seguirla. A los amigos, principalmente como dije, a la gente que comenta, a la gente que pone el programa arriba. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por venir. Chao.